Listo, y vamos llenando la sal otra vez, lo cual me parece delicioso, maravilloso. Bueno, ojalá podamos guardar estos live. Ojalá los podamos guardar. Sí, ¿Tú lo puedes guardar? yo ya guardé, sí, yo lo guardé. Apenas me salió la pantalla, guardarlo, lo guardé, no te preocupes. Porque Ahorita lo yo creo que esta envío. conversación vale toda la pena y toda la dicha que la Vale podamos compartir y oro, la podamos. vale oro. Además que te estamos ¿Sí? exprimiendo totalmente, vale oro. Y la gente, mira que ha habido muy buenos comentarios, Richie. Muy Muchas lindos, gracias, muy bonitos. de verdad, por Súper. permitirnos oírte. Delicioso. Yo pienso que qué más rico que podamos compartir todo esto, Dena. Qué delicia que podamos estar compartiendo todo esto. Delicioso. Sí. O sea, esto es Muchas parte de gracias. disfrutar la Bueno. vida. Esto es parte de disfrutar la vida. Esto Sí. es parte de que le agreguemos valor a la vida. O sea, mira que Y de somos 100. cuestionarnos cosas diferentes. Pues por lo menos somos más o menos unas 106 personas que no estamos buscando las noticias en este momento, sino estamos compartiendo cosas buenas y nos Sí. estamos empoderando y agregándonos valor. Eso ya marca una enorme diferencia. Bueno, listo. Entonces, dentro de la lista, continuemos, continuemos. Entonces, las cosas que más sube, mira, lo que se ha visto y se ha verificado sí o sí, que más sube la autoestima en una persona son primero sus habilidades y sus talentos. Pero aquí yo quiero agregar algo bien especial. Se sabe Ay, Richie, ¿te que puedo se interrumpir un necesitan. minutito? Sí. El autoestima varía con el tiempo, ¿no? Es así, dependiendo de las circunstancias de la vida que tú vivas. Pero el autoestima en la niñez, ¿hasta qué punto se forma? ¿Sí? Se estabiliza. Digamos, una niña de 15 años es una autoestima que se ha recogido desde la niñez, desde su adolescencia. ¿Hasta qué punto se estabiliza esa autoestima en la juventud? Yo sé que después varía dependiendo de todas las circunstancias que uno le toca vivir en la vida. Sí. Pero en la niñez o en la adolescencia, ¿hasta cuándo tú dices, tiene la autoestima bajita por tal y tal vivencias de 10, 15 Ok. años? Bueno, mira, la autoestima tiene un comportamiento y es lo que llamaríamos estados transitorios. Entonces, los estados transitorios es, a ver si me, si, a ver, no, no sé cómo me vean, si me vean al derecho o al revés, pero igual lo voy a intentar acá. Y es la autoestima fluctúa de esta manera. Es decir, hay cosas que la suben, hay situaciones que la bajan, pero vamos desarrollando habilidades, capacidades, sabiduría, madurez. Entonces, fíjate que así vaya subiendo y bajando, finalmente, si tú lo trazas en un vector, vas a encontrar una línea ascendente permanentemente. O sea, la autoestima siempre va a tener una tendencia a ir hacia arriba porque siempre estamos acumulando y porque finalmente siempre estamos aprendiendo. Bueno, entonces voy a dejar la lista de las cosas que suben la autoestima, la voy a dejar en stand-by un segundo para Perfecto. responder esto. Los primeros, la personalidad, el ego, la personalidad se conforma en los 12 primeros años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Mi maestro decía que los 12 primeros años es donde tú estás grabando el cassette. Creencias, trauma, limitaciones, los síes, los noes, usted sí puede, usted sí vale, o usted es gorda, boba, fea, bruto, usted no puede, le falta el centavo para el peso, que todos los síes, todos los noes, todas las experiencias, todo lo que pasa afuera, que empodere o desempodere, se va a ir grabando en los 12 primeros años de edad. A los 12 años de edad, en ese momento, como la personalidad quedó, quedó, y como el ego quedó, quedó. Ahí ya tú tienes la vista previa. Es como cuando tú tienes una imagen en el computador que pesa mucho. Tú no necesitas abrir el archivo súper pesado. Tú ya tienes una vista previa y ya sabes qué hay ahí. Entonces tú ya puedes ver de qué se trata el archivo. La vista previa la tienes a los 12 años. Pero a los 12 años pasa una cosa muy interesante y es que viene el despertar sexual. Entonces cuando se disparan las hormonas sexuales hacia arriba, el ego adquiere toda la fuerza instintiva y ahora el personaje va a querer encontrar un lugar en la manada, en la jerarquía de la manada. Por eso la adolescencia es tan competitiva entre las mujeres y entre los hombres. Entonces, entre las mujeres, ¿cuál es la más bella? ¿Cuál es la más guapa? Y eso, y ojo, esto no es psicológico, esto es biológico. Esto es algo de lo que uno no se puede abstraer. Esto es parte de la vida. Esto es la adolescencia. En la adolescencia para una mujer es muy importante que su autoestima también depende de su belleza física, de cómo se siente ella y cómo se ve ella misma. Ahora, ¿qué yo le puedo decir a una niña desde pequeña?
le puedo enseñar a aceptarse, a amarse como ella es y eso va a apoyar su autoestima enormemente. Sí, si soy un papá sabio y lo sé hacer. Que independientemente de cómo ella sea, morena, blanquita, caucásica, lo que sea, que ella se aprenda a amar, eso es algo que se puede cultivar. Pero mira que en últimas, el cómo ella se ve a ella misma dependerá finalmente de ella misma. Y eso depende de la conciencia, del alma, del observador de cada quien. Entonces, Sí. vuelvo y digo, no será culpa de los papás, no será culpa de la vida, no es culpa del hecho, es la interpretación, el cómo yo me sienta conmigo mismo. Y finalmente las decisiones uno las toma. ¿Qué pasa? Que cuando viene el despertar sexual, la personalidad llega a su tope y voy a demorarme 12 años más revisando cómo me quedó el cassette. O sea, si me demoré 12 años grabando el cassette, pues me voy a demorar 12 años escuchando cómo quedó la grabación. Eso quiere decir que a los 24 o 25 años, o sea, uno entre los 12 y los 24 va a salir a hacer, va a tratar de tener éxito en la vida y va a tratar de obtener una posición en la manada y tener pareja, pasar bueno, hacer una cosa o la otra con lo que uno tiene. Llámese ignorancia o sabiduría, llámese miedos o potencias, lo que sea. Entonces uno va a tirársele a la vida con todo lo que aprendió en los primeros 12 años. Y ahí vamos a meter la pata, nos vamos a meter en líos, vamos a cometer aciertos y desaciertos. Entonces, Lauri, a los 24 o 25 años de edad es donde viene el primer punto de inflexión. A los 24 o 25, más o menos, esto no es camisa de fuerza, pero más o menos a esa edad es donde el hombre o la mujer por primera vez se va a mirar en retrospectiva a sí mismo. Y va a ser el primer balance de su propia vida, como su primer estado financiero interno. O sea, es cuando uno por primera vez se va a mirar y va a decir, esto me gusta de mí porque me sirve para ser feliz, y esto no me gusta porque me aleja amigos, me trae problemas, la gente me rechaza, o lo que sea. Y ahí, después de los 25, es donde puede haber un proceso de desarrollo interior y despertar espiritual. Por esa razón, uno querer ayudar a crecer espiritualmente o hacerle un despertar espiritual a un pelado que está en la adolescencia es mucho menos probable que en una persona que ya pasó los 24, porque después de los 24 es donde uno ya sabe cómo quedó y ya sabe qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que no quiere cambiar. Entonces la autoestima se define 80% en los primeros 12 años de edad. Okay, perfecto. 80% se nos va a definir ahí. El resto es lo que yo llamo obra blanca. O sea, ya son los acabados. Es donde yo ya lo pongo bonito. Entonces, ahora sí, quiero retomar la lista de las principales ítems que determinan la autoestima en una persona. Y algo de lo que vas a escuchar aquí te va a encantar. Y te va a resonar un montón. Vas a ver. Entonces, lo primero, habilidades y talentos. Lo primero, habilidades y talentos. Dice la ciencia que se necesitan 10.000 horas de práctica para volverse experto en En algo. algo. 10.000 para ser experto, seguramente 20.000 o 30.000 para ser un Cristiano Ronaldo, un Maestro, Messi, para ser un crack. ¿Me explico? sí. Pero es la experiencia, la fuerza, el tiempo y la voluntad lo que hace que una persona logre desarrollar un nivel de expertise demasiado alto. ¿Qué es lo importante del expertise? ¿Por qué es tan importante volverse muy bueno en algo? ¿Y por qué eso sucede en los primeros años de edad? Sucede en los primeros años de edad porque el cerebro es más plástico y más flexible. Eso lo sabes tú, eso lo sé yo, eso lo sabe mucha gente. O sea, entre más jóvenes hagamos el esfuerzo, a más temprana edad vamos a ser mejores. Y ser mejores va a permitir que cuando seamos grandes, nuestro tiempo valga más en términos de compensación económica. No es lo mismo que una hora de mi tiempo valga $10 a que una hora de mi tiempo cueste 200 o $300. Nunca va a ser igual. Entonces, la manera como a uno la vida lo compensa económicamente también es un atributo que eleva la autoestima. ¿Me explico? Ahora, Sí. rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita para ser feliz. Si una persona De se gana acuerdo. $20 la hora, y yo por decir dólares, ¿sí? Seguramente la mayoría de los que estamos aquí Sí, hablamos en lo dólares. que sea. Bueno, no importa. Pero si una persona se gana $20 la hora, pero esa persona tiene un crecimiento interior tal que solamente con cubrir sus necesidades y tener un estilo de vida rico puede ser muy feliz y no tiene carencias que lo hagan desear hasta un yate o hasta un jet para ser feliz. O sea, si la persona tiene pocas carencias, apenas pagando sus necesidades puede disfrutar muchísimo la vida. No importa, eso depende de cada quien.
Pero la prosperidad de la economía siempre va a depender muchísimo y va a inferir en la autoestima. Entonces, habilidades y expertise. Queridos, no solamente tomen nota, sino préstenme mucha atención que detrás de esta lista hay un punto de comprensión. Pilas, no se me vayan a desconcentrar acá, porque hay algo detrás, ya voy para allá. Entonces, habilidades y talentos. Segundo, la capacidad de compromiso que una persona tiene, es decir, su fuerza interior, sus ganas de hacer las cosas, que eso es una capacidad que uno va madurando y se va desarrollando. O sea, el compromiso y la fuerza interior. Fuerza interior y compromiso es muy lo mismo porque es la misma energía, son dos palabras distintas, pero son lo mismo. Es con lo que uno se levanta cuando se cae. Es lo mismo. Entonces, eso se hace fuerte a punta de caídas. Tomen nota. Hay que caerse miles de veces para volverse un gran levantador de caídas. Por eso los niños no tienen capacidad de manejo de la frustración. Y ustedes pueden ver a los niños que en un videojuego pierden la misión y tiran el control o se ponen a Sí. llorar. Pero a los adultos no nos pasa eso, porque los adultos somos mucho más fuertes mentalmente. Pero ¿cómo se hace uno fuerte? A punta de caídas. O sea, el buen levantador de caídas es cayéndose como se vuelve bueno. Entonces, el compromiso. Siguiente punto. El performance biológico. Y el performance biológico es tu energía vital, tu salud y tu belleza física. Son dos de las cosas que más le suben la autoestima a una persona. Entonces, todos hemos oído esa frase que era muy de mi época en un comercial de televisión de verse bien es sentirse bien. Y sí. Y sí, eso quiere decir que cuando una persona no se siente cómoda con lo que ve en el espejo, sí, puede hacer un proceso de aceptarse, puede hacer un proceso de llegar a la aceptación de mí y estar en paz conmigo, pero la idea es que si tú puedes pasar de la aceptación a un nivel más alto que sea disfrute, pues muchísimo mejor. O sea, para no sufrir hay que aceptar, pero aceptar no es disfrutar. ¿Sí? Entonces, felicidad es ausencia de sufrimiento, sí, pero es que también tiene que ser la capacidad intensa de disfrutar la vida, no solamente no sufrir. Entonces, no basta con aceptarnos, basta con disfrutarnos. Entonces, para disfrutarnos hay que cultivarnos y para eso tenemos dos opciones. Tenemos desde el esfuerzo que hacemos en un gimnasio hasta el apoyo que la tecnología nos da en este momento. Lauri, esto yo lo sé porque lo he estudiado, lo he leído y lo he investigado. Las mujeres en el mundo nunca han tenido la autoestima más alta y nunca han estado más empoderados que en estos Que en tiempos. este momento, Y no es por el tema de la igualdad de derechos y por todas sí. estas peloteras desde los años 60. No, no tiene que ver con eso. Tal vez en parte sí, no puedo decir que no. Pero Lauri, esto tiene que ver con que las mujeres hoy en día, ellas pueden hacer cosas por ellas mismas que las empoderen y las embellezcan mucho más. Tanto internamente, que es la independencia financiera, como Como externamente, que es poder externamente. transformarse en la mujer que ella se quiere Totalmente de acuerdo. ver. Entonces, si a mí una persona viene y me dice, Ricardo, pero es que esto me lo han preguntado, Lauri, y no es porque esté en un en vivo contigo, lejos de eso. A mí esto me lo han preguntado en talleres, en conferencias masivas. Hay personas que me dicen, pero Ricardo, entonces, ¿tú qué opinas sobre, por ejemplo, las cirugías o hacerse un retoquito o las personas que se implantan pelo o lo que sea? Y yo le digo a la persona, mire, nosotros ya vivimos en un mundo lo suficientemente difícil y lo suficientemente retador en este proceso del alma de aprender a ser felices como para que nos pongamos la vara más alta y nos la pongamos más difícil y no nos apoyemos en las ayudas que si la vida nos da. Es porque estamos en Sí. un momento de la historia en donde sí nos corresponde. Entonces estamos en saltos cuánticos espirituales enormes, que implican esfuerzos enormes, como el que estamos pasando en esta cuarentena del coronavirus a nivel mundial. Lauri, esto es un esfuerzo enorme para Para todos. Esto es todos, un para desafío enorme. todos. Entonces la Es pregunta una es, prueba muy, muy grande para todos. entonces, tras de que la vida me la está poniendo muy difícil, yo me la tengo que poner más difícil y decirme, no, nunca me voy a hacer un retoque. Yo así calvito, yo me tengo que aprender a querer y me tengo que Sí, aprender a no, disfrutar. no, no. No, no Richie, vale, ¿sabes qué he no, visto no en la vale. mayoría de mis pacientes? Que mejora la autoestima cuando quieren hacer cambios en su físico
porque realmente a varios años les molesta que un gordito, que la nariz, que porque tiene orejas en pantalla. Yo llego, las opero y sabes que yo sí veo un cambio en la autoestima, pero total. Llegan a mi consultorio así y después de la cirugía ya con cambio de ropa, las veo empoderadas. Entonces, sabes que eso es lo que me gusta de mi trabajo y por eso es que quería que me hablaras de esto, para saber tú qué opinas desde la espiritualidad en eso. Lauri, yo por eso lo dije desde el principio en el en vivo para los que se conectaron después, que tú y yo nos dedicamos a lo mismo con instrumentos diferentes. Tú y yo somos personas que nos dedicamos a apoyar la felicidad de las personas. Entonces, es imposible yo tener una alta felicidad si yo no tengo una alta autoestima, porque mira que las dos cosas van ligadas y van conectadas de la mano. Es decir, autoestima es la opinión que yo tengo de mí mismo, la felicidad es la capacidad de disfrutar la vida, pero es que están enganchadas. Si baja la autoestima, baja la felicidad. Si sube la autoestima, sube la felicidad. Son dos cosas que están en correspondencia. Nunca van a estar desconectadas. Eso significa que la única manera de ser felices es subiendo la autoestima y es amándonos más. Es sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos. Es sintiéndonos contentos con nosotros mismos. Y aquí es donde yo voy a desenmarañar el misterio. Terminando la lista. Ok, lo que más nos sube la autoestima es la sabiduría, ser sabios, tener conocimientos, que son dos cosas distintas. Conocimiento es tener un PhD o es tener un MBA, pero eso no quiere decir que yo sea feliz. O sea, la sabiduría es la capacidad de ser feliz. Los conocimientos son más técnicos para ganarme la vida en la vida. Entonces, una persona puede tener un PhD, pero puede ser infeliz. O una persona puede no haberse graduado de bachillerato y ser un maestro y un ejemplo de vida en felicidad, en servicio y en amor a los demás, y en resiliencia y un montón de cosas. Entonces, la sabiduría, los conocimientos, las habilidades y los talentos que se desarrollan en 10.000 horas, la fuerza interior que viene de los fallos y de las caídas en el camino, el performance biológico, tu salud y tu belleza física son los ítems de los que depende la autoestima de un ser humano. Pero entonces aquí es donde viene el cuento. El instinto de supervivencia tiene la característica de siempre evitar el esfuerzo para ahorrar energía y por eso cuando yo soy más animal que humano, y le pido perdón a mi audiencia por ponerlo en estos términos, sorry, no quiero que suene fuerte, pero quiero que suene muy real. Cuando yo soy más instinto que conciencia, cuando yo soy más cuerpo y química que mente, sabiduría y comprensión, cuando yo soy más mis emociones y mi egoísmo que mis valores y mi empatía, cuando soy más el animal que el humano, cuando en el centauro soy más las patas que la mente, entonces voy a buscar el disfrute de la vida en el ahorrar la energía y no en el compartir o transformar la energía en ganancias a través de las experiencias o el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que menos hace crecer su autoestima es la gente perezosa. Es la gente que no entiende que el esfuerzo es la mejor herramienta. Y ojo, por favor, no me malinterpretes. Esfuerzo no es sufrimiento. Esfuerzo es lo que haces cuando haces spinning, cuando te montas en una bicicleta, cuando saltas lazo, cuando haces trekking y subes una montaña, cuando te lees un libro, cuando te especializas. Eso no es sufrir, eso es transformar la energía en otra cosa, es simplemente pararme de la cama. Y yo por eso siempre le digo a la gente, queridos, entiendan esto para que trabajen en su autoestima a través del esfuerzo, por inspiración y por motivación. Y no se quede usted en la cama haciéndole el quite a la vida y a la evolución de la vida para que venga la vida y lo llene de necesidades para que lo levante de la cama. Es que hay dos cosas que lo levantan uno de la cama, la inspiración o la desesperación. Y cada quien elige desde el nivel de conciencia que tiene. Entonces, cuando uno ya tiene esta información, Laura y yo, a lo que yo me soñaría, ¿sabes qué es? Que una ¿Qué? persona después de este live dijera, marica, yo no quiero volver a ser perezoso en mi vida. Uy, yo ya entendí que ese es mi instinto de supervivencia. Uy, yo ya entendí que estar cómodo en una cama viendo Netflix genera comodidad, pero comodidad no es felicidad. Y no voy a desarrollar habilidades, no me voy a hacer sabio, no me voy a hacer más bella, no voy a tener más salud viendo Netflix. Mamo gallo, le huyo a la vida, pero eso no me construye. Y si una persona entiende, después de ver este live y dice, uy, no, parce, yo mañana madrugo y yo mañana si hago ejercicio y etcétera,
Yo me daría por bien servido. Ya, Laura, ya. Bueno, Con esto no, termino. Richie, danos por favor consejos ya para esta cuarentena. Danos unos consejos, ya desafortunadamente Listo. tenemos que terminar la charla, pero darnos unos consejos. Tener la agenda llena. Tener la agenda Ajá. llena. No dejar que la cabeza mame gallo, porque cuando la cabeza se queda sin hacer nada, busca la ley del menor esfuerzo y terminas pegado a Netflix. De hecho, les voy a contar una cosa. Yo me quería ver La Casa de Papel, me quería ver la cuarta, la Temporada. cuarta temporada, Lauri, y no he sido capaz de pasar del primer capítulo. ¿En serio? ¿Te No, sientes sí, mal? Sí, a mí me pasa lo mismo. he sido capaz. Me la Sí, quería sí, ver, y, o sea, dije, y me voy a dar esa por perecita. cultura Dije, no. general, porque todo el mundo habla de eso. Y sí, yo tampoco lo logré. Sí, hagan Richie, ejercicio en casa. mil y Hagan. mil gracias. Ya Eres tengo el que terminar. mejor. Sí, ya me están diciendo que tenemos. Pero ¿sabes qué? Creo Listo. que nos fue muy bien y la gente te adora, porque no planeamos el próximo viernes continuar con estos temas. Mira que Tú nos fue muy sabes, bien y la gente está escribiendo. mi ¿Por qué no amiga hacemos del un... alma que te quiero y te Sí, adoro desde ¿te hace más de parece bien 20 que la años y que vas a continuemos? estar en mi corazón toda la vida, Te amo y te adoro. cuando quieras, yo quiero, cuando quieras. Ay, gracias. De verdad que eres el mejor. Mil gracias por regalarnos todo este tiempo tuyo para nosotros. Y a Lo ti valoro por mucho, lo tener esta valoramos idea. mucho. Y a Y de ti verdad, por te tener esta espero la idea. próxima semana. Sí. ¿Vuelves a venir? Sí. De una. Y yo a ti, siempre. Tú lo sabes. Chao a todos, un Hablamos más abrazo a tardecito. todos. Gracias por habernos acompañado. Sí, Gracias, muchas gracias, gracias. gracias por habernos acompañado. Fue delicioso este espacio. Muchas gracias. De verdad, a todos por acompañar.